Vamos a seguir hoy pues con esta segunda torre de cajones. Vamos a verlos en detalle y lo vemos. Bueno, como veis, aprovecho cualquier rincón. Aquí tengo estos dos ganchitos y tengo colgadas estas reglas de formitas de We Are Memory Keepers y las espaciadoras estas. Que las tengo ahí colgaditas, no me ocupan. Puedo abrir el cajón bien y sé que están ahí. Aquí hay que aprovechar todos los rincones. Aún aquí podría colgar algo. Y este rincón de aquí, que veis entre la pared y el mueble, lo he dejado porque ahí están los automáticos y necesito acceder a ellos, si no el mueble estaría pegado a la pared, pero como tenía que tenerlo así separado para tener los automáticos, pues he aprovechado este rincón para poner estos libros que tengo de papel pintado, que bueno, voy usándolo, voy quitándolo, a veces saco alguno, pero ahora ya hace tiempo que no los uso y los he arrinconado ahí, que ya os digo que no les estoy dando usos, cuando hacía más ATC sí que los usaba más, y entonces los he aprovechado ese rincón para ponerlos ahí, no me ocupan sitio, no me molestan, y aquí encima tengo los troqueles de grandotes de la Big Shot, este que hace el ángel, este que hace el osito, y por allí tengo los de los muñecos, los de la ropa, que hace unas muñecas de tela súper chulas, y están las placas de corte y los troqueles pues grandotes, enormes, y este rincón me viene súper bien para tenerlos. Vamos a ver los cajones de la parte izquierda. Empezamos esta columna con el cajón de los pistilos, pues bueno, perdón, pues prácticamente pistilos de un montón de clases. Yo este tipo de pistilos los tenía de hace tiempo porque hacía flores de migajón, ¿veis? De este estilo también, y entonces bueno, pues los puse aquí en este cajón. Luego he ido adquiriendo otras cosas como estos, que los utilizo en portadas de álbumes porque queda muy bonito, y he ido almacenando aquí un poco de todo esto. Tengo estos de bolitas, y para centros de flores pues van genial. Están estos también, un poco de todo. Están también estos que son agrupaditos, que estos quedan muy bonitos, estos me gustan mucho. Y también los tengo pues en amarillo y en blanco. Intento tener los colores que más se utilizan y ya está. Y también, bueno, ya os digo que me quedaban muchas cosas de cuando hacía migajón, como estas bolitas, que también van con su alambre, y todas estas cajitas que hay aquí, que son cajitas de tachas y tal, pues también tengo pistilos que utilizaba entonces, igual que estas cajitas, que eran unas cajitas que teníamos. Yo antes tenía una tienda de lencería y esto eran unas cajitas de medias, aquí venían unas medias, y también tengo aquí pues pistilos más pequeñitos. Y también de hacer flores, tengo este bote de semillitas para el centro, para mojabas las bolitas y metías esto, la bolita dentro, y hacía la textura del centro de la flor, de la margarita y tal. Y también hay aquí pues nada, centritos de flores y cosas así. Tengo este cajón que pone hojas. Y bueno, no os asustéis, pero es que estas las tengo aquí porque desmonté una planta que tenía y me supo mal tirarlas, pues no sé, para forrar algo de hacer home decor con esto, porque ¿por qué no? Y las guardé. Y luego aquí pues tengo pues todos estos ramos de flores que desmontamos, que llevan hojas, pues las tengo por aquí guardadas. Como esto, pues como todas estas, todo esto son hojas que van en los ramos que desmonto. Y ya de paso pues tengo aquí esta cinta de hojitas,
Esto también, que son de plástico. Todo esto puede servir para mis medias. Por aquí están estas, que las tengo organizadas así por modelos en bolsitas. Y también tengo estas, ¿vale? Estas de colores, que estas ya las he comprado, también van aquí. Pero todo esto son, pues, lo recojo yo de los ramos y me saben mal tirarlo y lo he ido almacenando aquí, igual que estos centros. Pues no lo tiro y lo voy guardando aquí, en este cajón de hojas. Y después vamos con los tres cajones de flores que tengo. Tres, ni uno ni dos, tres. Tengo estas, las tengo un poco clasificadas, pues por estas que son un poco de tamaños más grandes y son así de tela. Y estas las he puesto aquí en este cajón, ¿veis? Hay flores de tela y son flores así con un tamaño más importante. También tengo estas bolitas de pelito que las puse aquí. Lo mismo de siempre, las pongo aquí delante del cajón y así las veo desde fuera y en un momento dado ya sé que están ahí. Aunque en el cajón ponga flores, ya sé que las bolitas están aquí. Estas blancas, incluso tengo aquí esto que es de comunión, que lo tenía mi madre cuando teníamos la tienda, y yo pues las tengo aquí en el cajón de las flores blancas, y de aquí pues ya irá saliendo lo que tenga que salir en un momento dado. Y este paquetito, que creo que me lo regalaron, pues también no los he querido quitar de aquí y lo tengo así. Lo pongo boca abajo, pillando hueco, y lo guardo ahí. El siguiente cajón de flores pues ya tiene las rosas de papel, pero con un tamaño un poquito más grandes y más, no sé, de varios colores mezcladas. Bueno, también es que no me cabían todas en uno y he intentado un poco separarlas bien por colores y por tamaños. ¿Veis? Estas son rosas más grandes. Esta es muy bonita. Las tengo así separadas. Aquí también tengo estas adhesivas que son muy bonitas. Las tengo ahí. Y un poco las tengo así, separadas por colores, por tamaños y formas. Y así organizadas. Estas negras me encantan. Estas rosas negras. Y aquí pues el resto de colores. Granate, naranja, rosa, el amarillo y las azules. Y estas rojas. Aquí también hay que llevar purpurina. Hay sin purpurina. Y los cajones de las rosas de papel. Pues que estas verdes también me gustan mucho. Que las tengo aquí. Estas más que nada las utilizo pues cuando haces intercambios y tal, pues me gusta poner flores de estas porque siempre van bien. Este cajón es el cajón de Baker Twine, y bueno, yo le he puesto en el cajón Baker Twine, pero aquí hay cuerdas de todo tipo. Hay cuerdas de cuero, hay cordones de zapatos, que los utilizo muchas veces en las fufuchas. Hay y cinta de rafia, hay también velcro de este adhesivo, y bueno, que parece que haya de todo menos Baker Twine. Pues estos son restos de cordones que los voy metiendo aquí, ¿vale? Cinta de esta de seguridad, por aquí hay hilos, más cuerdas, esta cuerda de piel, y aquí pues hay Baker Twine. Tengo estos cuatro aquí. Aquí hay un cordón también. Por aquí tengo este ovillo grande en lila. Y nada, y todo esto son cuerdas, cordones, cinta de alambre, todo cosas para atar. Aquí tengo este ovillo de lana, que bueno, lo tengo ahí. Tengo otro cajón que creo que tiene ovillos, pero bueno, este se ha quedado ahí. Y prácticamente como es uno de los que más uso, lo tengo aquí. Cuando quiero atar algo, a este cajón. Este es el cajón de Decoden. Y tengo dos cajones de Decoden. Tengo este que tiene todas las cositas que en principio se comen o son para comer. Hay galletas de cookies, de chocolate, hay Oreos. Porque es que las cajitas con Decoden de cosas que se comen quedan muy bonitas. Aquí todo el tema de pastelería, de pasteles, tartas, en fin, helados. Mira, esto es pedazo de pastel de colorines, que me encanta. Aquí hay una tarta. Todo cosas que ya digo, cosas que se comen, que las puedes poner todas juntas en la misma
en la misma cajita o en la misma cosa y queda muy guay. Tenéis un vídeo en el canal que veis cómo hago una cajita con todo esto y queda súper mona. Poner, nada, con que pongáis en YouTube Merinemon de Codén, os va a salir este helado, estas galletas de fresa. También hay palitos de caramelo, ¿veis? Y mirad estos panes, no me digáis que estos panes no son monos. Tenía más panes, pero los he utilizado para hacer unos ATCs y ya los he utilizado y no me quedan. ¿Veis? Aquí hay rollitos, barquillos, todo, cositas de comer. Mirad lo que tengo aquí también. Helados de chocolate, caramelos. No sé, hasta allá, aquí hay un apartado que tengo patatas fritas y hamburguesas y caramelitos de estos de goma que no se comen, claro. Y luego aquí tengo estas dos bolsitas que me encantan, bueno, tres, de huevos, para ponerlas en un nido con una gallinita o algo, en alguna shadow box y tal, son una monada. Bueno, ahí hay fresitas, hay también M&M's, aquí hay M&M's, este helado de sandía y bueno, un montón de cosas. Todas estas también están, estas porciones de tarta grandes que me encantan. Mira qué chulas. Y bueno, todo esto que hay, aquí hay chocolate, trozos de chocolate también, que me encanta, este cajón me encanta. Y este es el otro cajón de Decoden, pues donde tengo cositas que en teoría no son cositas de comer, como flores, aquí hay arcoiris, más flores, mariposas, estas florecitas también pequeñas. Pues aquí tengo estos cascabeles, a ver que no los estáis viendo. Aquí tengo estos cascabeles pequeñitos, bueno, son bolitas de Navidad, ¿eh? Que lo mismo, no sabía dónde meterlas, las puse aquí y las he dejado delante del todo para verlas desde fuera y ver que están aquí. Paraguas, aquí hay torres Eiffel de estas, textos de Barbie. Esto es de un surtido que compré. Compré una bolsa de Decoden surtido que había como 200 piezas de Decoden y eran súper baratas. Y me salieron todas estas cosas. Y bueno, las tengo ahí. No he comprado explícitamente este texto de Barbie, es que venía en una de mezcladillo. Mirar este corazón también, y un poco lo tengo así organizado. Estas capsulitas me gustan mucho, las compré y las tengo aquí. Son unas capsulitas que llevan dentro un rollito para mandar mensajes. Esto lo he utilizado algunas veces en algún intercambio y queda muy chulo. Y aquí también tengo estas piezas de plástico, estos copos de nieve, que son muy chulos. Y bueno, nada, estrellitas, candados, unas ranitas. Pero aquí hay cositas varias. Mira qué caballito más mono. Y tal, todo esto queda súper chulo cuando haces una cajita. Y aquí hay Papá Noel de Navidad. Y bueno, también tengo aquí pues cosas más pequeñas que pones para rellenar, como estas estrellitas, estos ganchitos, más flores. Y en fin, que está muy guay. Si no habéis hecho nunca Decoden, hacerlo, que es algo que es muy bonito. Puedes comprar un paquete de piezas surtidas y haceros algo chulo. Cintas varias. Pues eso, aquí hay cintas de todo tipo. Tengo estos paquetes que van surtidas y luego aquí pues cintas mezcladillo total. Restos, por aquí veis todas estas amarillas de Gosren. Esto también fue de un lote que compré y venían en amarillo, en rosa, ¿veis? Un mezcladillo de cintas de estas anchitas que para atar álbumes van súper bien. Luego aquí tengo también este paquete de Navidad de alguna colección, no recuerdo, de American Craft. Las tengo aquí, estas pequeñas. Por aquí tengo puntillas anchas, ¿veis? Más cintas de corazones. Esto es un poco, ¿veis? También tengo el kit en lila, lo tengo aquí debajo. Fueron unos surtidos y compré en rosa, lila y amarillo. Y la verdad es que los he usado, ¿eh? Los he usado bastante. Aquí también estas de que compré de lunares, que también iban surtidas, las tengo aquí. Y un poco, pues eso. Estas son de puntilla. Aquí hay algunas que compré en el bazar, que también las tengo así puestas. Y en fin, estas que las uso para las falleras, para hacer las bandas de fallera.
Y aquí pone cintas Ghost Grain porque estas, bueno, fue de una temporada que tenía cosas a la venta en Facebook y bueno, estas cintas compré cantidad y las vendía por metros y bueno, tengo bastantes, aún me quedan bastantes. Pero bueno, son muy chulas. Son cintas muy chulas. Mirad esta de los 100 euros. Qué guay. Estas las suelo poner siempre que hago algún intercambio, suelo poner porque me quedaron bastantes y para hacer algún cierre y tal pueden venir bien. Esta de la Coca-Cola. Esta de Dior. Esta de engranajes me encanta. En fin, todo esto. Esta es del Monopoly. Del juego de Monopoly. Es que hay muy chulas. Mira esta de Inside Out, qué chula es también, y en fin, hay muy bonitas. Mirad esta también de muñequitos, hay muy chulas. Yo de estas cintas me gustan. Veis, esta también es de tela anchita, y estas de lunares que también me las veríais en algún haul, que las compré hace poco. Bueno, aquí también hay de lápices, de Gorgeous, de Disney, de los Minions, un poco batiburrillo de cintas. Y este paquete surtido que compré para llevármelo pues para alguna crop y tal, o alguna quedada por tenerlas, y bueno, lo tengo ahí. Tengo este que pone gomas y cintas anchas, y bueno, está un poco vacío porque ya me he llevado cosas de aquí, pero son prácticamente cintas así. Voy a ponerlas delante para verlas, y son de este tipo, cintas así de rafia. Y veis, de estos de rollos, que yo ya sabéis que los rollos los quito para que no me ocupen espacio, y las tengo aquí así. Estos son ya restos. Y por aquí, mirad, esta se me ha enganchado, no es suéter. Y por aquí, por alguna cinta varia que hay, estas doradas y tal, y alguna cosita así más rara, la tengo aquí también. Esto, pues lo voy a dejar aquí delante para verlo desde fuera. Y lo mismo, así sé que está aquí. Y esto es goma, ¿vale? Esto es elástico para hacer cierres, que este cajón era el de las gomas. Lo que pasa es que esto es plástico, no es elástico. Pero las gomas que tenía aquí me las he llevado todas para hacer midoris y álbumes, y no las tengo aquí. Pero estos dos cajones tenían todo lleno de gomas. Puntillas. Esto en realidad son puntillas varias, aunque ya os digo que hay batiburrillo. Esto no está demasiado organizado. Tengo esta puntilla blanca, aquí hay más puntillas, esta cinta de flores. Por aquí veis, tengo algunas lanas de estas que no sabía dónde colocar y están un poco organizadas así por los cajones. Más puntilla, aquí también hay restos de cintas, también las tengo aquí para que se vean desde fuera. Y tampoco es que haya aquí mucha puntilla. En el otro hay más. Aquí tengo otra de notas musicales muy chula. Y estas adhesivas. También tengo aquí esta cinta de metal, que la tengo ahí y la voy a poner aquí delante para verla desde fuera también. Y este es el otro de puntillas. Este sí que ya está más organizado por colores y tal. Son puntillas varias, de varios anchos, y las tengo aquí en los palos de polo. La verdad es que va muy bien. Lo de los palos de polo me gusta tenerlo así. Lo tienes todo a la vista y todo a mano. Y habéis visto que hay algunas faltas, pues por eso, porque me las he llevado de aquí. Y aquí tengo los alfileres que utilizo para cerrarlas. Lo he dejado ahí. Y las tengo organizadas así, las puntillas. Este es el cajón de pasamanería. Y prácticamente igual, organizado así con los palos de polo, y son cosas muy muy variopintas, cosas muy random de pasamanería y cosas y cordones y tal. Y veis, esta pasamanería más ancha. Aquí hay también alguna trencilla que tenía de antes. Veis, estas con lentejuelas, que también con lentejuelas. En fin, un poco más mezcladillo de lo que es pasamanería y cosas así, ¿veis? Estas doradas las tengo aquí sueltas, dorada y oro, y bueno, se aplican en algunos trabajos, las suelo utilizar, y sobre todo son cosas que he utilizado mucho haciendo fofuchas. ¿Veis? Alguna cinta por aquí, pero prácticamente lo que hay es eso, cosas de pasamanería. Y como siempre, pues aquí delante lo que un poco quiero que se vea desde fuera.
En este pone cintas mix, pero bueno, también hay pasamanerías, ¿eh? Lo que pasa es que como lo tengo así, cuando busco algo voy abriendo cajones y como están, como abrir el cajón y mirar, y ya veis que sigue habiendo pasamanería y sigue habiendo cintas, esto y puntillas. Esto es un poco mezcladillo, es como lo tenía organizado antes, que lo tenía así en unos botes, y ahora los he puesto aquí todos, y ya os digo que hay aquí mezcladillo total de cosas. También tengo aquí bieses, estos son bieses que van preparados para ponerlos doblados, más pasamanerías, bueno, hay puntillas de estas de elásticas de terciopelo, y va un poco todo así. Están, la verdad es que están bastante llenos, ¿eh?, estos cajones de puntillas y de cosas, y organizados, ¿veis? Así, en los palos de polo, que me parece y me resulta súper cómodo. Luego, en un momento dado, si quieres utilizar alguna cinta y ves que está arrugada, porque el palo de polo la arruga bastante, pues bueno, si es para ponerla lisa, la puedes poner y pegar, que se va a quedar bien. Y si no, pues antes le puedes dar una planchadita y ya está. ¿Cintas pompones? Pues eso. Batiburrillo de cintas de pompones de todos los colores, organizadas así con cartones, que me lo hizo Virtu, porque hacíamos intercambio, ella cogía unos colores y yo otros, y luego nos las cambiábamos. Esta que la cogí en una feria, y esta también, y esta también la cogí en una feria, creo que fue en Creativa Barcelona. Y son todo, pues eso, cintas de pompones, pues prácticamente casi todos los colores. Bueno, aquí pone sellos de madera, pero aquí hay batiburrillo de sellos. Hay sellos de madera de estos de colecciones también de Aladdin, pero están estos de para el planner, que los tengo aquí. Están estos números, este abecedario. Por aquí hay más sellos de madera. Estos también los tengo aquí, que es otro abecedario. Más sellos de madera. De estos de cajita de muñequitos, ¿veis? Estos son plantitas. Estos son muñequitas. En fin, que es que al final compramos cosas que luego no utilizamos. Pero bueno, esto, todo esto en intercambios y en regalos va saliendo y lo voy mandando. Aquí tengo esta caja también. De sellos de Navidad, de sellitos de Navidad. Y hasta tengo aquí una mini imprenta que tenía. Y la tengo aquí guardada, que le tengo cariño. Y esta bolita de abecedario, creo que es del Teddy, que me gustó un montón, y la tengo aquí también. Y este sí que es también mi cajón de sellos de madera. Y aquí, pues, donde tengo, pues, los sellos de madera, que pocos sellos de madera que tengo, pero que son joyitas para mí, como es este. Este de las partituras, este craquelado, en fin, todos estos que veis aquí. Tengo este de las reglas, que me gustó un montón, compré también en una feria. Y todos estos que veis aquí. No, ya habéis visto que estos son los que tengo, no tengo más. Que no sé si para vosotros serán muchos o pocos, pero les tengo mucho cariño y me gustan mucho. Como todo esto, llega un momento en que te das cuenta de lo que tienes y decides parar. Entonces, yo ya hace mucho tiempo que en ciertas cosas de scrap he parado. Igual que hay ciertas cosas que no puedo parar, sobre todo en el tema papeles. Pero en todas estas cositas de sellos y tal, y hay muchas cosas de scrap que he dicho no, porque lo tengo aquí y sí que en un momento dado le puedes dar un uso, pero la mayoría de las veces no. Te vas a lo que tienes a mano y no utilizas las cosas. Bueno, y estos tres últimos cajones que hay aquí os los enseño así porque están casi vacíos. Aquí tenía los punch de flores, pero están todos en el taller, y estos pues los he dejado aquí, o bien porque estaban algunos repetidos, que alguno hay que es repetido, o porque los utilizo menos y se han quedado aquí. Después aquí tengo de formitas, hojas y tags y cosas así, que de aquí sí que tengo que llevarme alguno para allá porque lo echo de menos. Y aquí pues aquí sí que hay formas muy random, las nubes, ositos, mariposas, un pie un troquel de un pie, y cositas que utilizas menos. Y entonces este lo tengo aquí, pero en estos tres cajones están los punch.
Y después el mueble tiene estos dos habitáculos aquí, que en este ahora no está, pero ahí tengo siempre mi Canon Selfie. ¿Vale? Este cajón, ahí tengo la Canon Selfie y los recambios. Lo que pasa es que la tengo en el chalet. Y aquí, voy a quitar esto. En este, pues tengo estos neceseres y cosas de, mira, la caja de los pods. Y tengo estos neceseres que tengo aquí, que los compré, tengo varios. Los compré para regalar, para meter con cositas de scrap y regalar. Y ahora de momento los tengo aquí pues con cosas de electrónica. Ahí hay cables, recambios de la impresora y cosas así. Y como ya te digo que esto lo utilizo menos, pues lo tengo ahí organizado. Y este cajón no os lo he enseñado porque aún tengo un cajón vacío.